Cortana, ¿puedes acceder a los sistemas defensivos? No responden. Cortana. Jefe, es... Hay que moverse. Esta gente ya no está. Y habrá aún más si el Didacta llega a la Tierra. Te pondrán con otra IA. Puede que incluso con otro modelo de Cortana, si Halsey los deja. Eso no va a ocurrir. No seré yo. Lo sabes, ¿verdad? Era el último. Infinity, despejado. Entendido, jefe. Deberías apartarte un poco. Batería. ¡Fuego! Impacto limpio. Procedamos a la infiltración. Entendido. Estaremos a la espera si nos necesitas. Saluda al Didacta de nuestra parte. Corto. ¿Ahora qué hacemos? Plan B. Saber lo que hay que hacer, pero... Deberemos desplegar el explosivo manualmente. ¿Cómo y dónde? ¡Siempre sé lo que hay que hacer! ¡Siempre lo sé! Solo dame un segundo. Continúa buscando el compositor. Lo averiguaremos de camino.
Recomiendo entrar por la puerta de la izquierda. Corriente frenará tu descenso. No te abandonaré, te lo prometo. Supongo que un circo de algo. Detecto una señal energética al frente. Creo que es un sistema de tránsito, como en Requiem. Intenta acceder. Trataré de guiarnos hasta el compositor. Méteme en el sistema. Este es el secreto que guardabas. Esta ayuda de otra vez. Sabe que estoy en el sistema. ¡Venga! Puedo controlar lo que hago. Los procesos más fuertes siguen imponiéndose sobre mi voluntad. ¿Qué pasa con el didacta? No puedo esconderme más. Intentaré llevarte de nuevo hasta el compositor. ¿Dónde estás? El didacta está ocultándome el compositor. Compositor.
cómo llegamos hasta allí. Un ascensor transportador al final de la rampa. Si calculamos bien, podremos impulsarnos por la gravedad baja. Jefe, en cuanto el explosivo esté cargado, el tiempo para salir de aquí va a ser bastante justo. Lo sé. Actividad. Evento desli espacial significativo bajo el compositor. Lo está cargando. Tengo que hacer una cosa que no te va a gustar. ¿Qué acabas de hacer? He lanzado mis descargas de personalidad descontrolada a los sistemas de la nave. Si lo hacemos en cada conducto, la inestabilidad sobrecargará el blindaje del compositor. ¡Prepárate! ¡Funciona!
nave está al alcance. En cuanto vamos a la bandera, debes meter la bomba rápidamente. Persistes demasiado tras tu propia derrota. Vamos, guerrero. Sigue tu determinación. Equivocación.
traicionar a la humanidad es bondad. Tu compasión por la humanidad es equivocada. No lo hago, es por la humanidad. Cortana, ¿me recibes? Cortana, responde. ¿Cómo? Oh, ¿soy lo más raro que has visto en todo el día? Si estamos aquí. Ha funcionado. Lo has conseguido. Como siempre. ¿Y ahora cómo salimos? Esta vez no me iré contigo. ¿Qué? La mayor parte de mí está ahí abajo. Tuve lo justo para sacarte de la nave. No, eso no. Nos vamos juntos. Ya está hecho. No te voy a dejar aquí. Yo... he esperado mucho para hacerlo. Mi trabajo era cuidar de ti. Se suponía que cuidábamos el uno del otro. Y lo hemos hecho. Cortana, por favor. Espera. Bienvenido a casa, John.
¿Puedo ir contigo? Claro que no, señor. Tranquilo, jefe. Suena bastante raro que me llames señor. Es preciosa, ¿verdad? No puedo observarla muy a menudo. Me crié en New Harmony. Fui a la Academia Militar de Córbulo. Nunca vi la Tierra en persona hasta que me hice adulto, pero aún la considero mi hogar. No hablas mucho, ¿verdad? Jefe, no voy a fingir que sé cómo te sientes. He perdido a seres queridos, pero nunca nada parecido a lo que tú estás pasando. El deber de un soldado es proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Lo dices como si los soldados y la humanidad fueran dos cosas distintas. Los soldados no son máquinas de trabajo, somos personas. Bueno, te puedes quedar con la cubierta. Ella dijo lo mismo una vez, lo de ser una máquina. Esta hora victoriosa, solo palpamos la derrota. ¿Por qué? Somos Forerunner, guardianes de todo lo que existe. Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado. Allá donde hay vida, la sabiduría de nuestras generaciones sin fin ha colmado la Tierra. Nuestra fuerza es un sol luminoso bajo el que florece toda la inteligencia. Y el impenetrable cobijo tras el que ha prosperado. Me presento ante ti, acusado del pecado de garantizar el predominio Forerunner, de tratar de salvarnos de este destino en el que se nos obliga a desvanecernos. La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia. Negarse a erradicarla es la táctica de un necio. Malgastamos eones en la oscuridad mientras se apropian de nuestros triunfos. El manto de responsabilidad de todas las cosas pertenece solo a los Forerunner. Piensa lo que quieras de mis actos. Pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.